Hola, Aide, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio, especialmente a los universitarios que nos escuchan. Y bueno, para informarte que me encuentro en la Ciudad de México, comentarte que en la mañana estuve con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, con el que pudimos comentar varios temas relacionados con nuestra institución, que tiene que ver con el cierre del año, que es sumamente complejo, como tú lo sabes. La universidad requiere 530 millones de pesos para cerrar el año, debido a un subsidio insuficiente con el que contamos para cumplir con las obligaciones contractuales y la atención general de la universidad. También pudimos comentar con él el tema fundamental en el que nos ha impulsado, nos ha apoyado mediando la mesa de negociación con el ISSSTE, la Secretaría de Gobernación, donde pudimos refrendar el compromiso que tiene esta administración, que me honra en encabezar, en llegar a un acuerdo, a la solución de fondo de esta problemática de nuestra institución, la problemática más muy importante, el tema más apremiante que tiene la institución, es el adeudo con el ISSSTE en sus tres vertientes, en sus tres conceptos aseguradores, tanto ISSSTE, tanto FOVISSSTE como CRB, como ISSSTE Asegurador. Entonces, bueno, estamos trabajando de manera muy importante. De esta manera fue una reunión, yo diría que bastante buena, poco más de una hora de revisión, de trabajo con el subsecretario, que mostró en todo momento su interés de apoyar la educación en Zacatecas, de apoyar a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Posterior a ello, tuve una reunión con la doctora Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior de nuestro país. Con ella revisamos también este tema del cierre del año, revisamos los compromisos que hizo la universidad o que ha hecho la universidad en los últimos años y su cumplimiento. Revisamos el faltante del recurso que tenemos. Y bueno, logramos pues tener estos 2 meses de trabajo muy importantes. Ahorita me encuentro todavía en la Ciudad de México, tendré todavía mañana una reunión de trabajo con la Secretaría de Energía, donde podemos también avanzar sobre gestiones que estamos realizando de manera importante para nuestra universidad, en lo que tiene que ver con el uso de energías limpias, la sustitución de las energías no renovables, con temas de seguridad, porque tiene que ver también con la iluminación de nuestros campus, de nuestros espacios universitarios. Y bueno, eso es el compromiso que tiene la institución con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes, con nuestro personal académico y administrativo y, por supuesto, con la sociedad zacatecana. Seguiremos trabajando con este mismo ímpetu, con estas mismas ganas de resolver los problemas de la universidad y también, por supuesto, de generar condiciones para nuestros jóvenes, para nuestros trabajadores y nuestros profesores. Te mando un fuerte abrazo a ti y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria. Muchísimas, muchísimas gracias.